Americanos al gimnasio moderno por parte del señor presidente de la República, doctor Ernesto Samper Pizano. La organización también tiene de frente el gran reto de su reintegración. La necesidad del regreso de Cuba a su seno es un sentimiento que se ha venido generando evidente y progresivamente dentro del hemisferio. No se puede hablar de un cuerpo al cual le falta un pedazo, así sea solo un dedo o un pie o una mano. Y aunque muchos países compartimos la necesidad de que la isla se abra políticamente por su propio bien, nos apartamos de la idea de que la única manera de conseguirlo sea la de someterla a un bloqueo económico que radicaliza los ánimos y que golpea directamente al pueblo de Cuba. En el año 39, como respuesta a la devastación de Polonia, finalizada la Guerra Fría y en plena etapa de globalización, a la OEA y a todo el sistema interamericano de instituciones, los estamos rehaciendo para que respondan a los objetivos que nuestros pueblos nos han dibujado, un horizonte de integración, paz y democracia. ¿Cuál la política fiscal? ¿Qué reforma necesita? Preservación de la independencia, abolición de la esclavitud. Yo diría que en lo fundamental la mayoría de los países están de acuerdo en tratar de regresar al tema de Cuba con una aproximación gradualista, tratando de ver qué pasos podemos dar que sean en la dirección correcta, expresando preocupación, tratando de expresar y de